Hola a todos, estoy aquí para hablar de la semana del 8 al 14 de abril. La infografía de la semana la llamé canalizando al adulto interno y les voy a explicar todo el porqué. A ver, tenemos que aprender a distinguir cuando estamos siendo adultos porque hemos trabajado con mindfulness, escuchándonos, saliéndonos un poco de lo familiar, lo que de verdad queremos. Joseph Campbell decía que la mitad del trabajo del héroe, él tiene esta historia del héroe y el camino que recorre para evolucionar, que gran parte de ese camino del héroe es la lucha con dejar lo familiar. Que si lo familiar hubiese sido perfecto, no hubiéramos querido nunca dejar lo familiar. Lo familiar, y no me refiero a la familia, de verdad, cuando digo familiar no me refiero únicamente a la familia, sino a lo habitual. Lo familiar no es perfecto, el pasado no es perfecto, y es muy importante que nosotros aprendamos a verlo así, no obligándonos a verlo así, sino entendiendo que no tenemos que embelesar el pasado. Muchas personas tienen la costumbre de embelesar el pasado, y les voy a dar un ejemplo para que vean que esto es súper, súper común y súper fácil. Yo siempre decía, la cancha de mi colegio es grandísima. Y bueno, ya una vez que me gradué de ese colegio, tuve que ir a dar una clase, como una clase introductoria a las personas que estaban entrando en secundaria, y voy caminando por la cancha y me doy cuenta que la cancha es súper chiquita, o sea, buena, pero es chiquita. En mi mente la cancha era grandísima. Tenemos esta tendencia a decorar y sobrealizar el pasado porque el pasado de alguna forma es untouchable, nadie lo puede tocar. Si yo te digo que ayer me comí un sándwich así, 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 ¿quién me puede decir que no? Nadie me vio, yo me lo comí y te lo estoy contando. Entonces tú me crees. De la misma forma, tenemos este juego con las memorias. De hecho, Isolde y yo tuvimos como una conversación, un debate acerca de esto, porque las memorias parecen ser ese lugar sagrado y verlo como un lugar sagrado sin analizarlo o observarlo nos puede hacer daño. Porque si no entendemos que tenemos la tendencia a idealizarlo, tendemos a repetir. Repetir es humano. Reenmarcar la perspectiva es la base de la salud mental para el ser humano. Entonces, bueno, tenemos que distinguir cuando nos estamos diciendo que estamos siendo adultos porque estamos cumpliendo con los parámetros de lo familiar. De nuevo, no me refiero a la familia, puede ser cómo manejan las cosas en tu ciudad, en tu país, según tu cultura, según tu religión, según tu edad. A cuando de verdad ser adulto viene de ese inner journey, de ese trabajo interno. Porque, por ejemplo, vamos a decir que mi mejor amiga quiere dejar su trabajo y ella trabaja en una corporación muy afianzada, es un sistema corporativo, old school, pero le dan seguro médico, seguro dental, esto y lo otro, pero ella está muy infeliz en ese trabajo y tiene 5 años lidiando con esto, está con un terapeuta, se siente deprimida, detesta ir a trabajar, pero lo más adulto es quemarse allí porque según la sociedad lo más adulto es calársela. A lo mejor lo más adulto no es eso. Lo más adulto es decir, tengo que hacer tripitas corazón, voy a crearme un plan para ahorrar, para ver qué voy a hacer, pero necesito moverme porque no puedo seguir acá. Hay que aprender a diferenciar entonces lo que es ser adulto según el viejo método y ser adulto desde la base del mindfulness. Plutón está en Capricornio, está en el Nodo Sur. Hablemos un poquito de Capricornio. Capricornio, aunque muchas personas no lo manejan de esa forma, es uno de los signos más espirituales que hay. Porque la base de la espiritualidad es ser responsable. Una persona puede ser muy espiritual y ir a todas las clases de yoga, prender saumerio todos los días, pero es una persona que está metida en esa burbuja y le cuesta tomar responsabilidad y no quiere cambiar y se ve cayendo en los mismos deseos y en la misma lucha con el ego, pero como uno lo ve desde afuera dice, no, es que está trabajando con eso. Hay personas que en su vida han ido a una clase de yoga, que jamás han prendido un palo santo. Pero lo que dicen, lo hacen, son simples en su entregar, son personas que están allí para ti, tienen la mejor intención, están más al ras de lo que es el propósito que muchas personas que se arman una constelación en la cabeza pensando que es como luce ser espiritual. Capricornio, como es el signo de la responsabilidad, tiene personas y tiene tratos, y donde tenemos Capricornio en nuestra carta podemos trabajar esto, de que en verdad ser responsables y cumplir lo que nos prometemos y lo que nos debemos nos simplifica la vida y nos acerca a nuestro propósito. Ahora, cumplir lo que nos debemos no es como me prometí que iba a hacer dieta, así que tengo que hacer dieta. Vamos a tomar el caso de mi amiga. A lo mejor ella no se ha prometido que se vaya a esa corporación, pero debería hacerse un plan porque está muy infeliz allí
Y mientras ella está infeliz, su luz, lo que puede aportar, su buena onda, está bloqueado. ¿Sí o no? Entonces, bueno, Capricornio, en este momento, es un signo que contiene Plutón, que es el planeta de la transformación, Saturno, que es el regente de Capricornio y es el planeta de la responsabilidad, y el nodo sur, que es como un drenaje por donde tenemos que soltar muchísimas cosas. Una de las cosas que vamos a soltar con el nodo sur en Capricornio es esa vieja idea de ser adulto, que ser adulto es cumplir sin chistar con lo que nos han dicho siempre de cómo tiene que ser cada cosa. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque hacia el fin de semana pasado les mencionaba que Plutón está en el nodo sur. Me encantaría decirles que Plutón está en el nodo sur 3 días y se acabó todo, ya se acabó, no importa. Pero no, porque aquí está el nodo sur. Plutón camina y cae en el nodo sur. Ya Plutón no avanza mucho más porque Plutón va a empezar a retrogradar al final de abril, así que Plutón se va a devolver y vuelve a caer en el nodo sur. Plutón va echando hacia atrás y el nodo sur se mueve hacia atrás, así que ellos están pegaditos, juntos, el Plutón y el nodo sur de aquí hasta el final de este año. Más bien, al final de año podrían separarse un poquito más, pero llega Júpiter a Capricornio y ¡pum!, cae en el nodo sur. Va a llegar a ese punto. Entonces, larga historia hecha corta, esta historia, este tema de Plutón en el nodo sur, Saturno en el nodo sur, Júpiter en el nodo sur, eclipses en Capricornio, esto nos lleva a la mitad del 2020. Entonces es algo que queremos prestarle atención. Lo traigo en este momento no solamente porque hace unos días se perfeccionó Plutón en el nodo sur, sino porque acaba de pasar la luna nueva en Aries, ¿cierto? La luna nueva en Aries tuvo la particularidad de que se dio en cuadratura a Saturno, a Plutón y al nodo sur en Capricornio. Luna nueva en Aries, afírmate, ¿qué quieres? Bueno, yo quiero tal. Y Plutón dice, ¿quieres? ¿O es porque tú crees que esto es lo que tienes que querer? ¿Ah? Porque tienes que afirmar el yo. O sea, vamos a pasar esto por un colador. Plutón tiene que ver con el trabajo psicológico. Entonces, no todo el mundo tiene la voluntad de hacer trabajo psicológico. Muchas personas pasan por procesos y eso nos limpia y nos lleva al trabajo psicológico. Muchas personas no empezamos yendo a un terapeuta porque, bueno, estoy aquí, a ver, no sé, cuéntame. Muchas personas llegamos por primera vez en nuestra vida a un terapeuta y dicen, no sé qué es esto, creo que es un ataque de pánico. Y nos va guiando a través de un proceso que nos va exfoliando. Eso es un proceso plutoniano, un proceso psicológico. Entonces, la luna nueva en Aries inicia un ciclo a 6 meses que termina el 13 de octubre con la luna llena en Aries. Y tanto la luna nueva en Aries como la luna llena en Aries están en cuadratura a Plutón. El mensaje es muy claro, porque Plutón pasa todo este tiempo en el nodo sur. Lo que sea que vayas a empezar tiene excelente potencial, pero te va a costar. Y te va a costar para que te vayas exfoliando del deber ser que no es tuyo. La otra cosa es que estamos en un mundo donde por un lado hay mucha bulla que dice medita, apártate, silencio todo el tiempo, tienes que ser una persona elevada. No olvidemos que tenemos una experiencia humana. Por el otro lado tenemos mucha bulla que dice hustle, sal, afírmate, arrasa, dormir cuando me muera, el caballo cuando para, yo nunca paro, soy infalible, juro en el topo de una montaña que nadie puede conmigo. ¿Dónde estamos nosotros? Porque ningún extremo es bueno. Somos un ser humano. Pasamos ya, a lo mejor ni siquiera se sentaron ni una vez a meditar, pero con Mercurio retrógrado, de una forma o de otra, todos tuvimos una conversación, una situación, o sí, meditamos un montón de Dios mío, ¿qué voy a hacer con esto? Mercurio despertó y esta semana Mercurio está conectando con Saturno, con el nodo norte, con Júpiter y con Plutón, y es sobriedad emocional. De aquello que estuvimos dando vuelta, estamos mucho más claros. Tenemos que tomar una decisión, pero espero, que la decisión sea tomada por lo menos con la intención de canalizar al adulto responsable y no de canalizar a algún adulto de afuera al que le creemos que es responsable de vivir la vida de cada uno de nosotros, que nadie puede vivir nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un propósito único, una luz única. La otra cosa que pasa con todo esto es que empiezan a abrirse las negociaciones sobre lo que se ha estado meditando, pensando, y las negociaciones van a ser difíciles por la cuadratura a Plutón, a Saturno y al nodo sur en Capricornio. Porque yo voy a llegar con una propuesta, aquí estoy yo, y llego con una propuesta y van a haber personas que están en poder, en autoridad, que me dicen, mira, tu propuesta me parece muy atrevida. O, por ejemplo, me dicen, me parece que esto está como muy lanzado. O sea, tú dices que tú eres coach y de repente hablas y utilizas palabras coloquiales y no me parece. Yo le digo, así es como me entienden. Eso es lo que yo tengo para ofrecer. ¿Cómo le explico? Entonces estamos como batallando con el viejo orden, porque en verdad el 2020 se trata de que ya el viejo orden debe haber caído lo suficiente con los eclipses en Capricornio.
Pero ¿qué pasa? Nosotros todavía necesitamos un poco del viejo orden porque son los que tienen el bolígrafo para firmar. Lamentablemente es así. Entonces, ¿cómo encontramos el punto medio entre no ponernos en mute y apagar nuestra luz, afirmarnos, pero sin vendernos al viejo régimen o sin vendernos a la vieja manera, descubriendo cuál es nuestro ideal y nuestros conceptos de éxito, seguridad, estabilidad, valor? Va a cambiar, porque el 22 de abril se unen el Sol y Urano en Tauro. Tauro es otro signo de tierra como Capricornio, es el signo del dinero. Y Urano en Tauro dice, quiero una propuesta completamente diferente. Lo que valorabas antes no es lo que valoras ahora. Lo que evaluaban antes no es lo que se evalúa ahora. Hace como 2 meses escuché una charla de un chico, y perdón, me olvidé el nombre del chico, pero él decía, ¿qué vale más? Una persona que dice que tiene 20 años de experiencia y fue 20 años al trabajo, pero jamás propuso una idea innovadora, o una persona que tiene 5 años de experiencia reventándose, como que trayendo nuevas ideas, tratando de ver lo nuevo que está pasando, buscando la necesidad del mercado. La gente le cree mucho más a alguien que tiene 20 años sencillamente marcando la tarjeta todos los días. La gente le sigue creyendo a personas que tienen el título o personas que tienen que ser aparentemente perfectas, cuando sabemos que la pasión, cuando uno hace lo que ama, no se puede fingir. Sí, siempre van a haber ciertos reglamentos. Obviamente no queremos un doctor que nos haga una operación y que no tenga título. Eso está re claro. Pero en el mismo campo de la medicina hay muchas cosas que hoy por hoy médicos no pueden explicar, que aparentemente tienen más que ver con energía o tienen que ver mucho más con la disposición emocional del individuo. Enfermedades que se ponen peor con la depresión del individuo. Enfermedades que mejoran cuando la persona se siente mucho mejor y cambia su calidad de vida. Entonces es eso, es encontrar el punto medio. Porque decir que hay un doctor sin título es uno de los extremos. Pero encontrar el punto medio, así como les digo, el punto medio entre meditar todo el tiempo y actuar es importante. El punto medio entre lo que nos dijeron y entender nosotros cómo somos adultos es importante. Esa es la propuesta de este periodo. ¿Cómo encontramos nosotros el punto medio? Yo sé que muchos de ustedes están esperando que yo o quien sea les diga, ¿dónde está el punto medio? Nadie puede decirte dónde está el punto medio. Porque es tuyo. Es tu estilo. Es tu método. Es tu vida. Y nos vamos a equivocar mucho tratando de encontrar nuestro punto medio. Pero esos desaciertos son míos. No son de nadie más. Son míos. Y si lo hago de manera consciente, voy a aprender de cada uno de ellos hasta que encuentre la propuesta que es. Mientras tanto, con cubrir nuestras necesidades básicas, mantenernos claros en cuál es nuestro valor, en cuál es nuestro aporte al mundo, vamos bien. Estamos todos en esto, todos creciendo. Es una semana que nos llama a ser bastante responsables y a elegir algo que quizás no es lo que más nos excita en el momento, pero es que sabemos que nos lo vamos a agradecer a largo plazo. Que tengan excelente semana y los espero en las clases de toda la semana, que voy a trabajar todos estos temas con astrología y con coaching. Bye.